Bonjour, aujourd'hui on va étudier le salutación basique en français. Hoy vamos a estudiar las formas de saludar básicas en francés. Premièrement, nous avons les salutations formelles. On va parler de vous. On parle de cette manière avec des personnes qu'on ne connaît pas bien. Primeramente tenemos las formas para saludar formales. Vamos a hablar de vous, que su equivalencia en el español es el usted. Entonces vamos a hablar de usted. Y vamos a hablar de esta manera con personas que no conocemos bien. Un exemple, un professeur, un chef, un profesor o un jefe. Premièrement, les expressions formelles. Primeramente, vamos a estudiar las expresiones formales. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Al inicio del día. Bonsoir. En la tarde. Y bonne nuit. En la noche. Y au revoir. Adiós. Una vez que tenemos eso, podemos o nos pueden hacer esta pregunta. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Aquí vemos el vous que les dije al principio que íbamos a utilizar para las formas de expresión formales, ¿ok? Vous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. Ça va comme ci, comme ça. Ça ne va pas. Ce sont les réponses. Estas son las respuestas que vamos a dar a esta pregunta. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. Ça va comme ci, comme ça. Ça ne va pas. Et vous? Et vous? Ok, ahora vamos a estudiar entonces las expresiones informales. Les salutations informelles. On va parler de tu. Vamos a hablar de tú. Ok, la equivalencia en el español sería tú. C'est une forme très familière. On parle de cette manière avec des personnes qu'on connaît bien. Exemple, un ami ou un familier. Vamos a hablar de esta forma con personas que conocemos bien, ¿okay? Por ejemplo, un amigo o un familiar, personas a las cuales les tenemos confianza, ¿ok? Premièrement, avons les expressions informelles. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Salut. Es lo que se dice al principio, es decir, el bonjour, pero para las informales. Y au revoir queda igual. Ok, ahora tenemos la pregunta que venía después. Tenemos, ¿comment vas-tu? ¿Comment ça va? ¿Ça va? ¿Tu vas bien? Y la respuesta sería, ça va très bien. Ça ne va pas. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas. ¿Et toi? ¿Et toi? Entonces tenemos estas preguntas y estas van a ser las respuestas. Acá tenemos un pequeño diálogo entre dos amigos que nos dice, salut. Salut, ça va? Oui, ¿et toi? ¿Comment ça va? Ça va, merci. À plus tard.
Entonces, esto es un diálogo. Las letras en rojo es una persona y las letras en negro es otra persona. Entonces podemos ver un diálogo, cómo empieza y cómo termina entre dos amigos. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder ver las diferencias entre lo que es informal y lo que es formal, ¿ok? Entonces primero tenemos la parte formal, la parte formal. Bonjour, comment allez-vous? Bien, mal, merci. ¿Y vous? Au revoir. Ahora tenemos la parte informal. Informal. Salut. Comment vas-tu? Bien, mal. ¿Y toi? Au revoir. Entonces acá podemos ver las diferencias que existen entre las expresiones formales y las expresiones informales. Bonjour, salut, comment allez-vous? Comment vas-tu? Bien, mal, merci. Et vous? Bien, mal. Et toi? Au revoir. Au revoir. Ahora, nous avons ici des expressions neutres. Expresiones neutras que nos van a servir. Estas para saludar y estas para decir adiós. Pour dire au revoir. Para saludar tenemos bonsoir, salut, bienvenue, bon après-midi, bon voyage, tiens, quoi de neuf. Y para decir adiós tenemos à demain, à vendredi, bonsoir, bonne journée, bonne nuit, bon voyage, bon week-end, à plus tard, tout à l'heure. Au revoir, a bientôt, a ce soir. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a hacer dos pequeños ejercicios. El primero es este, en donde tenemos una conversación entre amigos. Une conversation entre amis. Tenemos a Juan y a Carol. Entonces, hay que completar los cuatro espacios en blanco con estas palabras que están acá. Lo primero que tengo que hacer es pensar si voy a utilizar las formas formales o las formas informales. Ok, entonces les voy a dar unos segundos para que las puedan realizar. Ok, entonces, como vemos que es entre amigos, vamos a utilizar las expresiones informales, ¿ok? Entonces, empezamos con Juan. Juan nos dice, Salut, comment vas-tu? Carol le contesta, Ça va très bien. ¿Et toi? Juan le contesta, Ça va très bien, merci. Y Carol para finalizar dice, Au revoir. Muy bien. Tenemos el último ejercicio, el ejercicio 2, que es igual un diálogo, pero ahora es entre un estudiante y una profesora. Pablo es el estudiante y Laura es la profesora. Entonces, igual lo primero que tenemos que hacer es ver si es informal o formal y asociar cada una de estas cinco expresiones en los cinco espacios en blanco. Igual les voy a dar unos segundos para que las puedan hacer y después las vamos a revisar. Ok, on va corriger. Premièrement, nous avons Pablo qui dit Bonjour, madame, comment allez-vous? La professeure contesta Ça va bien. Et vous? Pablo le contesta Très bien, merci. Et Laura, para finalizar, dice
revoir. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.